Camino hacia el Terror 3. ¿Nadie te dijo que frenaras al entrar a la caída? ¡Frenar es de maricas! Muévelo a la orilla. Hay que acampar aquí esta noche. Hay que sacar las balsas. Este lugar es perfecto. Hola. Vamos a ir a buscar leña. Mientras lo hacen, yo voy a fumar esto. No te lo acabes. Penitenciaría Crafton, Virginia del Oeste. Thank you.
te vas, idiota. Si ataco a un frijol, ataco a todo el burrito. Déjalo. ¿Tienes todo listo? Asegúrate de que tus putos tragan tacos, no la caguen. 2 minutos para entrar a la celda. No me provoques, cabrón. Escucha, te podría degollar por menos de eso. Pero ya que somos socios, lo voy a dejar de lado. No vayas a olvidar algo. No eres el único que sabe degollar gente. Te pagué mucho dinero para que planearas esto. Así que todo debe ser preciso en una semana. No te angusties, Chávez. No voy a quemarte. El dinero es dinero. Hace girar al mundo. No me angustio. Pero ya sé cómo te gusta quemar cosas. Pirómano. Hermano, él es un idiota. Solo te cuento lo que me dijo. Oye, ¿tarde el último día? Farmer anotará eso en tu trasero. Ya anote todo lo que quiera. Caramba, Nate. Se ve que esa es una tela muy cara. Hay que vestirse para el éxito, Walter. Le estaba diciendo a Walter ahora que el sargento Farmer cree que te van a expulsar en el primer semestre de leyes. Oh, gracias. No me importa lo que crea. Por cierto, Warden quiere verte y dice que hay una transferencia hoy. Qué bien. Quería terminar el turno e irme. No dar un estúpido paseo. Hasta luego, hermano. Adiós. Por la puerta 8 y hasta 10 metros. 10 metros. ¿Querías verme, Warden? Nate, conoces a Willy, ¿cierto? Sí, un prisionero del bloque 3. Willy Juárez. En realidad es el Marshal William Juárez. Él es el Marshal Davis. Nos apoyarán con la transferencia a Hazelton. En específico, con Carlos Chávez. Esa transferencia iba a ser en una semana. Sí, pero la adelanté esta noche. Nuestros amigos supieron que la pandilla de Chávez lo ayudaría a escapar durante la transferencia. Pusimos a Juárez de encubierto para tratar de averiguar con quién está pasando información. Encadénalo junto a Chávez en el autobús. Nate, solo tú sabrás mi identidad real en caso de un incidente. Para que esto funcione, Chávez tiene que confiar en mí. Como precaución adicional, cambié la ruta. Lo sabemos solo los que estamos aquí. Contamos contigo, Nate. Gracias, Ali. Es un placer, jefe. Oficina del alguacil, habla la oficial Lane. Sí. ¿Cuándo? ¿Qué tipo de vehículo conducían? Sí, sí. ¿Dónde lo encuentro? Gracias, le llamaremos. Unos universitarios desaparecieron. Fueron a remar y no volvieron. ¿Hace cuánto? Un par de días. ¿Dónde? Por el río Bluefish. Tal vez se quedaron a acampar más días. Pero iré a investigar. Yo iré al alguacil. No tiene que hacerlo. No, está bien. El aire fresco me hace falta. ¡Vámonos, León! ¿Qué carajos quieren? Iremos de paseo, Chávez. ¿Ahora? Sí, ahora. Ya sabes qué hacer. Esto suena raro. ¿A dónde me llevan? A Hazelton. Pero dijeron que iría la siguiente semana. Están ansiosos porque llegues. ¿Qué hay de mis cosas? Se empacarán y enviarán. Camina. Tócame otra vez y te rompo las putas manos. Solo muévete, idiota, o voy a perder la paciencia.
no, eso no, no. No dejen a ese homicida junto a mí. Ya no hables, Crawford. Oye, llevemos a Chávez al frente, después a Juárez y a los demás. ¿Cuál es tu problema? Mi problema es que no quiero que me aten a un demente que hizo pedazos a un pendejo en un bar, porque, no sé, ¿no te pudiste contener, capitán? ¿Eh? No aguantas el alcohol. Oye, empujé al sujeto, cayó y se golpeó. Sí, soy inocente. Sí, yo igual. Sí, como todos aquí. No confíes en reos, ¿eh? No me creo tus mentiras, capitán. Dicen que tenías los dedos sobre la caja registradora. Déjame tranquilo. ¿Ya oyeron? El capitán pide que lo dejemos tranquilo. Ya sé. ¿Te llegó una carta de rompimiento? ¿Es eso? ¿Eh? ¿Enloqueciste al saber que tu esposa se acostaba con un marine de verdad, pendejo idiota? Ya basta. Cállate, Crawford. Hermano, solo digo que no me pongan con un homicida. Al menos robar autos es un negocio honorable. Suficiente, Crawford. Floyd también mató a 3 personas al menos. Bueno, eso es diferente, hermano. Floyd es mi amigo. ¡Solo camina! No se detengan. Caminen. Cuidado. No se tropiecen. Son las transferencias. Aquí van a parar. Le avisarán al alguacil que llegarán 20 minutos antes. Viajar de noche, qué puta mierda. ¿No lo crees? Cierra la puta boca y cállate. Floyd, ¿qué haces? ¿De qué te ríes, perra? Púdrete, Hitler. Considérate muerto. Silencio. No es él quien nos debe preocupar, ¿cierto? Descuida. Ya corrí la voz. Más vale que resulte, hermano. Nate, ¿qué vas a hacer al graduarte de leyes? Practicarlas. Ya lo sé, sabio. ¿Pero en qué área? Una que me dará para una casa en el este de Manhattan. ¿Solo te importa el dinero? No, también haré trabajo social, pero antes debo tener éxito. ¿Tienes expectativas altas? Me gradué de la escuela, me graduaré de la universidad y al terminar quiero un retiro en Miami, South Beach. Una vida cómoda y tranquila. ¿Retiro? Hermano, serás muy viejo para entonces. El dinero no lo es todo, hermano. ¿Dónde es el incendio? Oye, tengo que orinar. Yo también, hermano. ¿Puedo ir después? Ya todos tendrán su oportunidad de usar el sanitario. No se detengan. Hola, chiquita. ¿Nate? ¿Nate Wilson? Hola, no lo puedo creer. Desde que eras niño no te veía. Desde que tus padres se mudaron. ¿Él es León? ¿Cómo estás, campeón? Claro que sí. Tiene 14 años y aún es un testarudo. ¿Qué tal tu padre? Mi papá falleció hace pocos años, pero mamá está bien. Lo siento mucho. Siguiente. Era un buen hombre. Nos ayudó mucho cuando hubo problemas en el molino hace años. Eso le afectó. No puedo creer cuánto has crecido. Un oficial de policía. ¿Ya se conocían? Claro que sí. Nate vino al mundo aquí. Caray, Nate. Sabía que eras rústico, pero no tanto. ¿Aquí, en medio de la nada? Sí. ¿Café? Por favor. Ajá. Más vale que sea mi nombre lo que estás viendo. Esos cañones son letales, mi amor. ¿Qué es lo que dijiste? Ay, tranquila, no me lo arranques. Ay, te gusta lo rudo, ¿eh? Yo sé hacer eso. Aunque esté atado, te puedo dar algo de placer.
Yo te puedo atar, hermosa. ¿Hablas de ser atada, amordazada, hasta que no pueda mover ni un músculo? Oh, sí, exacto, mi amor. No, esas cosas no me gustan. ¡Muévete! No puedes decir eso si no has probado. ¿Y tú? ¿Qué esperas? Gracias. Todo esto se va a acabar. Qué bueno. Entonces, ¿por qué están pasando por Greenbrier? Un prisionero peligroso. Quieren que la ruta sea secreta. ¿Irán por el camino del molino? Sí, es el plan. Hasta topar con el otro lado de la montaña. Gusto en verte, Nate. Buen viaje. Gracias. Oye, avísanos cuando pases al otro lado. O dame tu celular y yo te contacto. Tomaremos una cerveza cuando vuelvas. Suena excelente. Creo que es una conspiración. Es más, el Banco Mundial solo son 12 hijos de puta que dirigen nuestras vidas. Ellos decidieron ponernos en recesión cuando estaba por comprar una casa. Igual que la película de Michael Douglas. Aquella de los 12 jueces que deciden ejercer otro tipo de justicia. ¿Cuál era el título? Star Chamber. Ah, sí, sí, esa era. El Banco Mundial, igual que esa desgraciada película. ¿Y eso? ¿Qué sucede? Ese pendejo poniéndome la luz alta. ¿Por qué no nos saltas, idiota? Ahora está frenando. ¿Por qué no nos rebasas? Cálmate y no te detengas. Y ahora apagó las luces. Es un procedimiento de emergencia. No pares, podría ser un intento de fuga. ¿Qué está pasando, carajo? Utiliza el radio ahora. Aquí, Hansen. No tengo señal. Sigo sin señal. Es el autobús de custodia de la penitenciaria Grafton. ¡Respondan, cambio! ¡Respondan! Thank you.
¡Ya, rápido! ¡Levántate! ¡Oigan! ¡No me dejen aquí! Ya no quiere quemarse. ¡Walter! ¡Rápido, por favor! ¡Sáquenos de aquí! No, ¡se va a incendiar! ¡Todos vayan a la parte de atrás! ¿Sabes? ¡Camina! ¡Rápido, hay que salir! ¡A la parte de atrás! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Rápido! ¡Muévanse! ¿Entiendes? Déjame sacar a los otros hombres. Cierra la puta boca y dame las llaves. Están en el autobús, las perdí. Suelta el arma o te vuelo la cabeza. Tal vez debería ahorrarle al Estado el costo de un preso más. ¿Vieron esa mierda? Justo en el puto cuello. ¡Oigan! ¡Estamos aquí! Tu gente casi nos aniquila. ¡Oh, carajo! ¿Qué mierda fue eso? ¿Qué? ¡Oh, mierda! ¿Qué pasa? ¿Quién está allá? Vámonos, el autobús va a explotar. Tú, camina. Walter sigue en el autobús. Me importa un carajo, camina. ¡Ahora! Tenemos que alejarnos de aquí. Soy un criminal. ¿Pero una puta flecha y un arco? ¿Qué mierda hace eso? No lo sé y me importa un carajo. Lo que sé es que nos alejaremos de aquí. Tú, ve al autobús y trae las llaves de las cadenas. ¡Walter! Tranquilo. Te voy a sacar de aquí. ¡Levántate! Bien hecho. Levántalo. Caminen. Hay que parar aquí y quitarnos estas putas cadenas. ¿Qué pasa con las llaves? Hay tres juegos de llaves. Uno para esposas, otro para la reja y otro para las cadenas. Entonces dame las otras. Están en el autobús, te lo dije. Son las únicas que encontré. Mentiroso. Solo dispárale. Yo digo quién vive y quién no. A la mierda con eso, idiota. Hay que averiguar qué está sucediendo en este lugar. ¿Entiendes? En Hazleton, ¿cuándo nos esperan? Antes del amanecer. Bueno, eso nos da una ventaja de 5 horas. No iremos rápido a ningún lado si estamos todos juntos atados por las piernas. Cierto. Hay que ver el modo de quitarnos las cadenas. Tú, el alguacil dijo que creciste por aquí. ¿Hacia dónde hay que ir? Han pasado años, no lo sé. Dale un tiro al hijo de puta, hermano. No. El oficial Wilson debe ser mi brújula. Llévame un teléfono y vivirás. Si no lo haces, te mueres. ¿Soy suficientemente claro? Sí. Gracias. ¿Y qué pasa con los que nos siguen?
No van a volver si saben lo que les conviene. Ahora dinos hacia dónde. Hay una vieja torre de guardabosques casi en la cima de la montaña. Debe haber equipo de comunicación, un radio, tal vez un teléfono. Bien, levanta tu perro y guíanos. Miami South Beach. Ahí deberíamos estar retirados y rodeados de mujeres. Eso suena bien. ¡Muévanse! Liquida a ese hijo de puta en cuanto puedas, ¿ok? Entendí. Ahorra tu energía. ¡Ahí está! ¡Desgraciado! ¡Tranquila! 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 ¡Nadie te va a llamar! ¿Fue la que nos atacó? ¿Una perra hizo esto? ¡No sean estúpidos! Ella no estaba en la grúa. No tiene nada que ver con esto. Hay que matar a la perra y vámonos. Tranquila. Estarás bien. Tal vez deberíamos usarla antes. No sé ustedes. Pero yo he pasado un largo tiempo. ¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Déjenme ir o va a encontrarme! ¡Pronto! Pues déjala ir. ¿Quién la quiere? ¡Cállate, pendejo! No va a ir a ningún lado. ¿Qué te pasó? Mis amigos y yo fuimos a remar a Bluefish hace 2 días. Solo nos divertíamos. Nos quedamos una noche y sucedió. ¿Qué? Asesinó a mis amigos. ¿Quién? Creí que solo era un simple campesino. Se come a las personas. No. Estás un poco demente. ¡Es un puto mutante! ¡Deforme! En una mano tiene solo 3 dedos. Y lo que caza lo devora. Yo lo vi. Entonces, ¿por qué no come animales del bosque? Porque no hay ninguno. Es un caníbal. Somos su comida. Te sacaremos de aquí. Todo se va a arreglar. ¿Cómo te llamas? Alex. Soy Nate. Creo que estás jodido, ¿no, Nate? Dijiste que remaban. Sí, en 2 balsas. Así saldremos de aquí. Río abajo. Llévanos allá, tetas lindas, y te lo voy a compensar. Estaba mejor con ese monstruo. Camina. ¡Rápido! Oye, ¿qué edad crees que tenga? No sé, hermano, tal vez 20. Qué hermosura. Creo que voy a obligarla a que se siente y a que dé vueltas. Pues no, si yo lo hago antes. Oye, Bombón. Oye, ¿te gustan los autos? Puedo darte cualquier auto que ese lindo trasero quiera, ¿eh? Oigan, ¿ya vieron eso? Floyd, mira. ¿Es un camión blindado? ¿Por dónde? No me acuerdo. Creí que era hacia allá, pero no me parece conocido. Cuidado. Oye, ¿qué tan antiguo crees que es eso? De los 50, tal vez. Está cerrada. Sube a la cabina y echa un vistazo. Perderemos tiempo valioso. Hay que irnos. Es cierto. Hay que irnos. Cierra la puta boca y ni se te ocurra darme órdenes. Porque te mato en ese instante, ¿oíste? Tú, dije que subas a la puta cabina y eches un vistazo. ¿Hay cadáveres? No, no hay nada. Debieron salir volando. Ustedes busquen los esqueletos. Alguno de los policías debió tener las llaves. No creo que encuentren nada. ¿Por qué? Porque alguien rompió el parabrisas por afuera para entrar. Todo el vidrio está adentro. Y a juzgar por la cantidad de sangre seca, murieron en la cabina. ¿Hallaste alguna otra cosa? No. Entonces sal de ahí.
Encontré esto. Tal vez es nuestro día de suerte. Me lleva el diablo. ¡Esto es increíble! ¡Somos millonarios! Oh, ¡carajo! ¿Cómo cuánto crees que hay ahí? ¿Qué importa? Esto solo nos atrasará. Bien, tu parte es nuestra. ¿Estás pendejo o qué? Nos toca una cantidad igual. ¿Por qué le daría un frijolero como tú algo así? De ti no sospecha. ¡Pendejos imbéciles! ¿Encuentran billetes y enloquecen de remate? Esto es lo que harán. Cada uno de ustedes cargará dos bolsas. Tú, reparte las bolsas. Yo no quiero el dinero. Me importa un carajo lo que quieras. Cargarás el dinero, ¿entiendes? Tú igual. Debo llevar a Walter, no puede caminar. Me importa un carajo lo que tengas que hacer. Levanta las bolsas. Camina. ¡Muévete! También él. Está herido, él no puede hacerlo. Yo cargaré sus bolsas. O lo haré yo. Todo el mundo debe cargar su peso. Ahora levantarás. Por favor, déjame llevar las bolsas. ¡Cierra la boca! Estoy esperando. Cabrón desobediente. ¡Levántalas! ¡Levántalas! ¿Sabes qué es lo que dicen sobre el dinero, no, Chávez? No lo sé, oficial de prisión. ¿Qué es lo que dicen sobre el dinero? Que es muy difícil gastar... ¿Cuándo estás muerto? Ahora toma las bolsas. Métetelas por atrás. Ajá. Ok. Por atrás, idiota, hijo de puta. ¡No! ¡Walter! ¡Walter! No, no lo hagas. Ahora no. Cálmate. Cabrón testarudo. Él no fue. Esa cosa era un hombre maduro. Era deforme como él. Ya vieron eso. En los pies tiene tres dedos. Tal vez es su hijo. Ok. Hay que enviarle a ese desgraciado campesino un mensaje. Tú, ten esto. Freud. Sí. Sosténlo bien. Ven aquí.
No lo sueltes. Sosténlo. Aquí están las balsas. ¿Qué? Son para dos personas. No cabremos todos con las bolsas. ¿Qué hacemos ahora? Es solo para las bolsas. Te puedes ir a la mierda si crees que te lo llevarás todo. Cuando nos quitemos las cadenas, preocúpate por eso. Viejo, eso no va a servir. Tal vez esto duela un poco. ¡Ah! ¡Maldición! ¡Mierda! ¿Por qué carajos hiciste eso? Tú dijiste que las rocas no funcionarían, así que creí que esto sería. ¡Cabrón, estás loco! No lo sé. Tal vez lo estoy. ¿Cómo organizarás las balsas? Hay que llevarlas al río primero. Luego se resolverá eso. ¿Entiendes? No creo que sea buena idea, hermano. ¡Cállate, Crawford! Ahora caminarán. Estúpido hijo de puta. ¡Pendejo idiota! ¿Por qué mierda hiciste eso? ¿Por qué mierda lo hiciste? ¡Dime! ¡Pendejo, dime! ¡Basta! ¡Basta! ¿Ah? ¿Tienes algo que decir? ¿Tienes algo más que decir? Necesitas una mula que cargue tus bolsas. Así es. Y creo que ahora depende de ti, oficial de prisión. Si quieres vivir, sácame de este puto lugar. Ahora guíanos. ¡Guíanos! ¡Arriba! ¡Arriba! Dame eso. Ven. ¡Caminen! ¡Rápido! ¡Rápido, camina! Creo que aprendió la lección. Sí, o tal vez lo enfurecieron más. Hola. Hola, alguacil. Recibí una llamada de Cliff Moore. Dice que vio una camioneta por el estuario del río ayer. ¿Alguna señal de los chicos? No. Oiga, si a usted no le molesta, puedo ir allá y revisar. ¿Alguna llamada de Nate o de correccionales? No, nada aún. ¿Por qué? ¿Esperaba que lo contactaran? No, tengo un mal presentimiento. Eso es todo. Te veré luego. ¿Qué es eso? Increíble, pero parecen las llaves de Preslow. Sí. Ahora nos quitaremos las cadenas. ¡Ahora! ¿Quieres morirte? ¡No! ¡Me vuelvas a joder! ¿Entiendes? ¿Qué carajo sucede? Yo te diré lo que sucede. Nos asesinará a todos, es lo que sucede. Nos está cazando. No va a ser el único cazándonos en un par de horas. Así que continúen. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ten.
Corta abajo de la rodilla. El hueso no lo debes tocar. Ah, no puede ser, pinche maricón. ¡Dame eso! Puto delicadito. En la rótula, eso es. Pues es sencillo. Ok, vámonos de aquí. Tomen sus bolsas. Hay que irnos. Toma esto. ¡Caminen! ¡Vámonos! ¿Por qué no llama a Hazelton? ¿Qué les voy a decir? ¿Que tengo un presentimiento? ¿Que Nate no contesta su celular? Es que parece mucho esfuerzo para una corazonada. Bueno, es mi corazonada. Es mi esfuerzo. ¿En serio cree que intentaron escapar? No sé qué creer, Ali. ¿Qué hay de la camioneta por el río? Tú investiga eso. ¿En dónde estamos? No parece la torre del guardabosques. Esto jamás lo había visto. Tiene que haber herramientas para cortar las cadenas. Más vale que sea rápido. Muévanse. ¡Aquí está! ¡Dame eso! ¡Espera tu turno, idiota! ¿Cuánto falta? La verdad, no sé. Un par de horas, tal vez. La debes encontrar. ¡Uy, hermano! Tengo que ir a liberar un tronco. Yo digo que nos separemos. No. Tal vez es buena idea. ¿Crees que esto es una democracia? ¿Quieres debatir conmigo? ¿Qué pasará cuando encontremos a tus hombres? ¿Qué es lo que harás, Chávez? ¿Qué ha pasado con el honor entre criminales? Nos asesinarás a todos. Y te quedarás con todo el dinero. Eso es lo que harás. Tienes razón. Tal vez voy a asesinarlos a todos. ¿Y qué tal si te asesino ahora, eh? Suerte. Y más vale que lo hagas o de seguro morirás. Y los asesino a todos, hijos de puta. Pero no creo que eso les convenga, comparado a un compromiso. Oigan, me limpié el trasero con un billete de 100. ¡Esa va a ser tu tajada, idiota! ¡Ahora cierra la puta boca! ¿Qué es lo que propones? Tienes un arma, yo tengo dos. Estos estúpidos ninguna. Pero no puedo cargar todas las bolsas de dinero solo. Y si me matas, es un par de manos menos. Además, tengo algo que nadie tiene. ¿Sí? ¿Qué cosa? Infraestructura. ¿Qué? Mis hombres van a encontrarme. Y todos pueden acompañarme a un refugio para no estar huyendo. Pero a cambio de eso, van a darme una de las bolsas que están cargando. Y se pueden quedar con la otra. ¿Cómo confiar en él, Floyd? No lo haré. Hecho. Ahora tomen las bolsas. Lamento lo de tus amigos. Esto no va a terminar bien. Ya lo sé. Entonces, ¿por qué sigues con los demás? Como estábamos encadenados todos, no tenía alternativa, ¿o sí? Es la cuarta vez que pasamos ese árbol en 2 horas. ¿Qué planeas, Nate? Estoy comprando tiempo. Si Chávez lo descubre, te asesina. Es cierto, Nate. Hasta yo lo noté. Ten mucho cuidado. Vuelve a la carretera y entrégate cuando la policía llegue. No voy a volver por el bosque solo, desarmado, a que ese fenómeno me despedace. No sé quién es peor, si Chávez o él. Escucha, haré lo que pueda por ayudarte al llegar a la estación de vigilancia. Gracias, pero antes debes cuidarte a ti mismo. Chávez no se llevará a nadie que no le sirva. Eso es verdad. Los aniquilará por el dinero. Si el caníbal no lo hace primero. Qué irónico. ¿Qué cosa? El dinero. Luché mi vida entera para terminar la escuela, para salir de aquí y ganar más. ¿Y qué? Tengo en mis manos más dinero que el que la mayoría puede ganar en su vida. Y lo único que quiero es tirarlo.
es el camino de acceso. La torre de vigilancia está al otro lado de la montaña. Espera. Sí. Crawford, a ver. ¿Quieres encender esa cosa? Pan comido, hermano. Por fin. Nuestra salida de este chiquero. Espera. Es la grúa que nos sacó de la carretera. Es por eso que Crawford la encenderá por nosotros. ¿Cierto, Croft? La verdad no sé, hermano. Espera. Es un auto. Solo ve allá y enciéndelo. ¿Qué esperas? Aquí está el dinero. Hay que largarnos de aquí. No lo haré, hermano. Envía al capitán, que él vaya. Yo no robo autos. Tú lo haces. Tal vez sea una trampa. Camina, idiota. ¿Qué esperas? Bien. Volver y alejarnos de aquí lo más posible. No se detendrá hasta matarnos a todos. ¿Quién mierda es él? ¡Dímelo ahora! ¡No lo sé! ¡Estás mintiendo! ¡Creciste aquí! ¡Dilo, alguacil! Será mejor que nos saques de aquí antes de que el deforme vuelva. ¡A la mierda! ¡No lo necesitamos! Si me matan, se quedan solos. Se perderán. Tal vez me importe un carajo. ¡No tiene idea de quién es! ¡No lo entiende! Oigan, esperen un poco. Si lo matan ahora, estamos jodidos. No tenemos idea de a dónde ir con un granjero loco suelto tratando de matarnos uno por uno. Ya basta, vámonos. Y tú no quieres verme enojado. Solo llévame a esa estación y a un teléfono, ¿oíste? Necesito descansar. Levántate de ahí. Hay que seguir caminando. Arriba. ¡Rápido! Las bolsas nos atrasan. Hay que dejarlas. ¡Nunca! Nos van a buscar en un par de horas. Si no llegamos a Hazelton, el FBI, todos los Marshals y agentes de Virginia Occidental los van a perseguir. Brandon tiene razón. Si quieren huir, deben irse ya. Olviden las bolsas. Ahora escúchame. Nos vamos ahora. Con el dinero. O se mueren aquí. Ella es la que nos está atrasando. ¡Ah! Tranquilo. Cálmate. Aunque tiene buen trasero, hay que pasarle entre todos. Le damos un balazo y nos largamos de este lugar. ¡Te voy a matar, maldita perra! Pero aún no. Ahora cálmate, tranquilo. Lo tengo controlado. Cálmate, ¿entiendes? Ahora tranquilízate de una vez. Estás muerta. Igual que todos, idiota. Devuélveme mi arma. Tienes problemas de control de impulsos, Floyd. No lo creo. Si ustedes tienen las tres armas, no nos servirá si ese fenómeno vuelve a seguirnos. Ese es un riesgo que voy a tener que correr. Comenzarán a buscarnos pronto. Barrerán la zona por la mañana. Si llegamos a esa hora. Llegaremos. Esta gente no te dejará ir así tan sencillo. ¿Por qué no te han matado todavía? Me necesitan.
¿Y qué pasará cuando no te necesiten más? No planeo averiguarlo. Debe haber radio y teléfono en la torre. Pediré apoyo al llegar ahí. ¿Cómo piensas mantener al idiota controlado? Hay una escalera. Solo una persona puede subir a la vez. 20 metros abajo hay una puerta secreta. Cada estación tiene un arma oculta y sé dónde se ubica. No es grande el espacio. Ahí emboscaré a Chávez. Yo solo quiero irme. Te irás. Yo te ayudaré. Vas un poco lento, ¿no, Floyd? ¿Te lastimó mucho? ¡Muere, maldito! ¡Cuidado! ¡Corre! Ali, habla Calvin, responde, cambio. Central de condado. Aquí alguacil Carver. Quiero reportar una emergencia, cambio. Adelante, alguacil. El autobús de reos de la penitenciaría de Grafton se volcó junto al camino del molino cerca del kilómetro 59. Voy a entrar a echar un vistazo, cambio fuera. Central, aquí Carver. Sí, diga, alguacil. No hay nadie a bordo. Veré si puedo rastrearlos. Cambio y fuera. Entendido. No te detengas. Corre. ¡Cuando el maldito nazi tenga suficiente! ¿Ahora hacia dónde se fueron? No lo sé. No los vi irse. Camina. ¿Y qué hacemos con él? Que se joda. Olvídalo. Nate. Ya no puedo correr más. Dame un minuto. Tenemos que avanzar. Tenemos que seguir por un par de horas y estaremos a salvo. La policía vendrá. Lo lograrás. Escucha, Chávez. No lograrás salir de aquí solo. Lo sabes, ¿verdad? Estaré bien. Yo puedo sacarte de este bosque. ¿Qué es lo que quieres? Un buen trato. Dime cuánto. No. No quiero un pago. No lo necesito. Prométeme que me dejarás ir cuando tus hombres aparezcan. Bien. Y una... También necesito una de las armas. ¿Por qué te daría un arma? Porque lo que nos está siguiendo seguirá siguiéndonos hasta que estemos muertos. Es una simple estrategia. Dos soldados son mejor que uno. ¿Y por qué confiaría en ti? ¿Por qué habría de joderte? Te ayudé con Floyd, ¿no? Bueno... No huí. Thank you.
¿A dónde los llevas, Nate? Soy muy viejo para estas cosas. Vámonos. Es hora de irnos. No estamos lejos. Por aquí. Debemos continuar. Yo no puedo correr. Por allá. Ok. Dejemos las bolsas por aquí. Camina. Volveremos por ellas. ¡Basta! ¡Basta! ¡Cierra la boca, puta! ¡Todo esto es su culpa! ¡Debería matarte ahora! Espera, eso no nos servirá de nada. ¡Hora que esta perra ya no estorbe! La estación está pasando la colina. Nos has llevado en círculos toda la noche. ¿Por qué habría de creerte ahora? ¡Está pasando la colina! ¡Ahí está! ¡Lo juro! Tardarás 2 minutos en verla. ¡Puedes ir! ¡Llévate esta perra! ¡Camina! ¿Aquí es? ¿Un montón de putas cenizas? Debió haberse quemado. No digas. ¿Y ahora qué? No lo sé. Es la única cabaña donde tenían un radio. Estuviste jodiéndome todo el tiempo, ¿verdad? No. Vete al carajo. ¡Nos engañaste! No los engañó. Nate creyó que la torre iba a estar aquí. Nos íbamos a encerrar aquí para pedir ayuda. Hay que seguir caminando. Apenas son las 3 o 4 de la mañana. Hay que ir al noreste. Ya fue suficiente mierda. Ponte de rodillas. ¡De rodillas, infeliz idiota! Hay un poblado a 15 kilómetros después del río. Los llevaré ahí. Vete al carajo. Ahora despídete. Solo piénsalo, Chávez. Se acerca. ¿Qué? Lo percibo. Estuvo siguiéndonos. Está cerca. Te lo advertí. ¡Quítemelo! ¡Quítemelo, puto perro! ¡Quítemelo de encima! ¡Lo olvidó! Toma las armas, Nate. ¿Estás bien? Estoy bien, alguacil. Qué gusto que llegó. No contestaste tu celular y los vine a buscar. Hay otros aún sueltos. ¿Cuántos son? No sé. Al menos otro prisionero y un campesino deforme. ¿Campesino? Es imposible. Pronto. Hay que salir de aquí. Ok. Caminen. Vamos por allá. Oye, tú de pie, rápido, ¡arriba! ¿Qué esperas? ¡Muévete! ¡Muévete, hijo de puta! ¡Camina! Vámonos, nena. Está cerca. Se está acercando. ¿Quién se acerca? Es un puto monstruo. Mire, mire, yo solo quiero ir a casa. Entiendo, solo cálmese. Si creíste que nos iríamos del bosque sin volver por el dinero, te equivocaste. ¡Camina! ¡Camina! ¡Lotería! Chávez, eres un estúpido hijo de puta. ¡Ah!
Aquí es donde el alguacil reportó el autobús volcado. A pie en esta área deben estar en este perímetro. Quiero que lleguemos de todas partes y se estreche el círculo. ¿Cuándo llegará el apoyo aéreo? Ya salieron. Deben llegar en una hora. Caballeros, tenemos a un hombre allá. Quiero todas las precauciones necesarias. Vamos. Sí, señor. ¿Dónde están mis bolsas? ¿Seguro que este era el punto? Sí, este era el punto. ¿Dónde está mi dinero de mierda, eh? Floyd. Voy a matar a ese maldito infeliz. No. Lo voy a desollar vivo antes. ¡Luego lo voy a matar! ¡Carajo! Tú quédate aquí y vigílalos. ¿Entiendes? ¡Y no te muevas! ¡No te muevas! Eso le enseñará a ese hijo de puta. ¡Que se ría el último pedazo de mierda inútil! Déjame ir, Brandon. Lo siento. No puedo. Si lo hago, él me mata. Entonces a ella. No me voy a ir sin ti. ¡Ya te vi! ¡Desgraciado idiota! ¡Estás muerto ahora! ¡Muérete, Chávez! ¡Ven a recogerlo! ¡Puedes venir a recogerlo todo! ¡Te voy a matar! ¡Ahora! ¡Vete al carajo! ¡Vamos! ¡Ven acá, campesino hijo de puta! ¿Qué hacemos ahora? Morir. Si no lo contraatacamos. Hay que ir rumbo a ese pueblo. ¡Rápido! ¡Caminen! ¡Vámonos! Debe ser una trampa. Sí, pero ¿por qué creyó que funcionaría? ¿Qué mierda es lo que quiere? ¿Escuchaste? ¡Granjero, hijo de puta! ¿Qué es lo que quieres? ¿Eh? ¡Dímelo, hijo de perra! ¡Obvio no es dinero! ¡Ya lo quemaste, ¿verdad? ¿Eh? ¿Qué quieres? Ok. ¿Quieres meterte conmigo? ¿Eh? Ven aquí. Ven aquí ahora. ¿Qué esperas, mierda? ¿Eh? ¡Cabeza por cabeza! ¡Aquí está! ¡Es tuya! ¿Qué esperas, imbécil? ¿Es lo que quieres o no? ¡Te doy a la perra! ¡Corre! ¡No! ¡Oye, hijo de puta! ¡Hay que ir a buscarla! No. Se ha ido con ella. Nos vamos de aquí. No voy a dejarla con él. Dije que nos vamos ahora, así que sácanos de aquí. No. Esto es algo que debí haber hecho hace tiempo. Estúpido hijo de perra. Ten. Lamento que llegara tan lejos. ¿Qué harás ahora? Tratar de llegar allá. Suerte. Salva a la Nate. ¿Lo matamos? No soy homicida, Brandon. Ni tú lo eres. No, 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 no
¡Déjame! León. Hola, amigo. Ven acá. Ven. Busca a León. Busca a Alex. ¿Ok? Ve. Tomaste una mala decisión, capitán. ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¡Oigan! Ahí estás. Te estaba buscando. ¡Ven aquí, hijo de puta! ¿Qué te pasa, maldito fenómeno de mierda? ¿Te asusta que te degolle? Voy a matarte.
¿Es todo? ¡Dios! Estamos a mano. ¡Puto! ¡Carajo! No eres tan duro. Ah!
¿Está muerto? Sí. Hay que irnos de aquí. Casi amanece. Sobrevivimos la noche. Gracias, Nate, por haber vuelto por mí. ¡Alex! ¡Alex! Hay que salir de aquí, Alex. Soy yo. Alex primero. Te tengo.
Irónicamente, está en llamas. Al cantinero no lo mataste, ¿o sí? No. ¿Y ahora qué? Estás muerto. No buscarán a un reo muerto. ¿Harías eso por mí? Aléjate de problemas. Lo haré. Miami, South Beach, rodeado de mujeres. Te voy a extrañar, Walter. Te lo dije. No confíes en reos.